¿Quieres conocer el último juguete de Alpine? Alpine A290. Está claro, parte del nuevo Renault 5 completamente eléctrico y como aquel es completamente eléctrico, pero aquí hay más azúcar por donde lo mires. Para empezar, el motor 180 o 220 caballos, en ese segundo supuesto con 300 Nm de par máximo. La pera. Más cosas, es ligero, de acuerdo, es un coche utilitario, pero pesa 1.490 kilos, que son muy pocos tratándose de un eléctrico. 4 metros de longitud y vías más anchas que en el Renault 5 eléctrico. Te está gustando, ¿eh? Sé que te está gustando. Seguimos. Diseño súper musculoso, de hecho no hay más que ver este culo, esta zaga, es como si fuera un culo gordo de la época del R5 Turbo. 5 puertas y 5 plazas, pero es que aquí dentro hay de todo. Fíjate qué puesto de conducción, todo digital. El cuadro, 10,25 pulgadas. Infotainment con servicios Google, 10,1. Aquí puedes tirar de aplicaciones nativas, pero es que hay de todo. Datos de telemetría, hay consejos de conducción para mejorar tu técnica deportiva, desafíos de todo tipo, como si fuera casi un videojuego. Y ya de remate, aquí en el volante, este botón rojo que mantienes pulsado y te da toda la potencia y todo el par máximo durante 15 segundos. Vale, aquí detrás no hay mucho sitio, pero tampoco lo hay en sus competidores de Mini o, por ejemplo, de Abarth. Sin embargo, ¿qué me dices del maletero? 360 litros, como algún compacto de los que hay por ahí. ¿Y qué me dices de las llantas? Aparte de haber 3 juegos de neumáticos, las puede llevar de 19 pulgadas. Los frenos son de 320 milímetros, como si fueran los de la 110. Te estarás preguntando que qué autonomía tiene siendo un eléctrico. Hasta 380 kilómetros quieren homologar. Para ello cuenta con una batería de 52 kilovatios que se puede cargar en continua a 100 kilovatios y en alterna a 11. Estoy seguro de que te ha gustado tanto como a mí. Seguro que sí. Si es el caso, apertura de pedidos este mismo verano y entregas a final de año. ¿Qué cuánto cuesta? Pues calcula alrededor de 38.500 euros para empezar a hablar.